acabamos de llegar a nuestro alojamiento en Uvita. Se llama, el hotel se llama Argoura Eco Cabins. Las duchas. A Laura le ha molado la ducha. La verdad que el sitio, pues bueno, era en plan así baratito, pero pega justo al lado de la playa, al lado de la cola de punta ballena. Y como podéis ver, super hippie. ¿Nuestro baño? El baño rústico. Rústico con lo necesario. Y aquí es donde yo voy a tener un poco más de problema, porque mi cabeza posiblemente pegue. A ver. Ole. Mira qué camita y qué vistas más chulas. A las 11:30. Así que sí, vamos sí. Justos. Así que arreando. Yo ya me he echado cremita para el paseo. ¿Cremita para qué? Si aquí lo que hace frío. Para ver el Parque Nacional Marino, la muchacha del hotel nos ha aconsejado que fuéramos por un camino que lleva al lado del hotel. ¿Y qué tendremos andando? ¿Unos 10 minutos más o menos? Hasta con la ballena nos ha dicho 40 minutos. Bueno, el tiempo es relativo. Tampoco es el mejor camino del mundo. Sí, yo creo que más lo dice por el camino, pero vamos, que no está muy lejos. Y la historia es que el agua sube y baja con las mareas, entonces la hora prevista para que se vea mejor se supone que es las 11:37 y ahora mismo son... No sé, no llevo reloj. Las 11:34, así que vamos bien de tiempo. De todas formas, ha dicho que entre 2 horas antes y 2 horas después se puede ver bien la cola de la ballena, así que tampoco vamos a tener problema. Time's been bad. You put smiles on everyone. Pues este es un camino que da mucha confianza. I think of you and of all I should have done. Esto es el Parque Nacional Marino Ballena. Espero que hayáis disfrutado las imágenes. Si venís, el agua está calentísima, calentísima. Sí, la verdad es que te quita las ganas de bañarte un poquillo, porque yo venía aquí con la cosa de decir, bueno, ahora después del paseíto me doy un baño así más o menos fresquito, con el calor que hace. Como podéis ver, llevamos las toallas puestas en los hombros porque nos vamos quemando. Y el baño aquí como que no. Como que el agua está... que es caldo, ¿sabes? Nos va a tocar bañarnos con los cocodrilos en el río. Ahí seguro que está fresquita. Bueno, después de que casi nos dieron la insolación porque no nos poníamos de acuerdo dónde parar a comer... Yo sí me ponía de acuerdo. Yo sí sabía dónde quería ir. Claro, sí, él lo sabe todo. Todo, todo. Bueno, nos hemos venido a Los Laureles a comer. Y mirad qué pedazo plato de nachos que nos hemos pedido, más ricos. Porque me ha dicho ella de grabarlo, yo ya iba a empezar a comer. Nos hemos pedido una torre que nos falta. Me ha dado la cámara para que grabe, para que no empiece a comer. El patacón es plátano frito, plátano verde frito, que nos lo ha dicho Manu. A mí no me gusta mucho, pero eso se lo va a comer, pero las que se me Bueno, yo voy a dejar de grabar porque tengo mucho hambre. ¡Hala! Combatiendo las tardes lluviosas. La cerveza más barata que he encontrado ha sido Naturia. Me ha costado 500 colones. Comprando dos es el precio que podría pagar por una cerveza de aquí. Mañana, como vamos a salir muy prontito por la mañana,
aprovecharemos para descansar hoy tempranito. Porque nuestro alojamiento de hoy es muy happy. Rústico. Hombre, es ecológico, eso sí que es verdad. Sí. Si tenéis dos chapas en casa, ponéis dos chapas, ponéis una cama dentro y ya tenéis nuestro alojamiento de esta noche. Buenos días. Nuevo día. Bien temprano. Vamos camino de Corcovado. Pero como no podemos... Bueno, se puede llegar con el coche, pero yo no me atrevo a cruzar ríos. Hemos decidido ir en coche hasta Sierpes. Dejar el vehículo allí en un parking de estos que están vigilados. Y de allí vamos a coger un bote que cruzará los manglares y llegaremos hasta la zona exterior para poder entrar al parque de Corcovado. Entraremos por la zona de Bahía Drake y desde Bahía Drake hasta el parque de Corcovado. Espero no marearme porque he leído por internet que ahí la salida de los manglares a lo que es la parte otra vez del Pacífico es bastante movida. ¿Has traído pastillas? He traído pastillas. Manuel está descubriendo a sus parientes. Es el mono más ágil que tenemos en... Que no son de Soria, por supuesto, eran más alejados. Ya nos remontamos un poquito años atrás. ¿Te has suscrito a los canales del Mundo de Mano? ¿Suscríbete? Pues hemos estado una hora más o menos de ruta por dentro del parque. Siempre hay que venir con guía en Corcovado. Y después de estar una hora por la parte de dentro, ahora vamos a hacer la vuelta por la playa. Hemos visto... un oso hormiguero. Caras blancas, un rapaz, el mono araña. No hemos visto los pumas. Ellos sí que seguro que nos han visto a nosotros. Seguro. Pero bueno, ha estado bien, es fácil y es un sendero cómodo, no os vais a cansar en exceso. Es muy sencillito. La vuelta es otra horita más o menos y nos han dicho que después nos vamos a ir a una cascada. Y aconsejado, botas y pantalón largo. A nosotros nos están comiendo los mosquitos. Sin embargo, a todo el grupo que ha venido sí. Punto positivo. Vamos a ver si os seguimos grabando un poquito. Allá atrás está el río Pargo, ¿ha dicho? Pargo. Allí al fondo, la última, la más grande, por detrás de esas rocas, es Isla del Caño. También aconsejan hacer snorkel, hay excursiones para snorkel y también para buceo. Bueno, di la verdad, que esto no es que sea una cena romántica, sino que se ha ido la luz. Llueve tanto que pasa como en España, se va la luz. Pero se suele ir menos que en España. Y esto es el local con luz. Por fin ha venido. Bueno, 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 pintaza, ¿eh? La verdad que es un sitio así surferillo y está bastante bien para venir a escuchar musiquita y tomarse una cervecita.
Buenos días. Nos marchamos hoy desde Ubita hasta San José. Y para que luego no digáis que es que a lo mejor nos inventamos las cosas, los animales vienen a nosotros. Y si no, mirad lo que se nos ha metido en casa, que lo va a soltar Manu. Me acaba de aparecer en la cama un pajarillo. Nos vienen todos los bichos. Lo va a soltar aquí para que no se... Hala, pues suéltale, venga, libéralo. ¡Vale! Pues nada. ¿Qué vamos a hacer? Venga, sube que nos vamos. ¿Dónde me llevas? Ahora vamos dirección San José. Pero primero vamos a ver si podemos parar en Cartago. Todo esto siempre y cuando busquemos un parking en el que no nos roben, ¿vale? Importante. Inconcluso de Santiago Apóstol. Bueno, lo vamos a ver de lejos, porque llueve un poco. Desde aquí enfrente se ve bien, no hace falta mojarse necesariamente. Porque está inconcluso, o sea, que no tiene techo. Por cierto, hay muchos aparcamientos por aquí que hay que sacar un ticket, pero si vais a la zona de la Basílica hay un guardacoches de estos, un señor que está vigilando, le pagáis y lo podéis dejar ahí. Y aquí enfrente del inconcluso está el Subway, que hemos comido aquí, bueno, no, el Subway. Y allí tenéis el McDonald's y el Kentucky, por si no queréis comer tanta comida costarricense. Bueno, pues ya hemos llegado. Y esta es la habitación del Hotel Barceló de aquí de San José. Muy bien, vaya. Ya que viva hoy, mis zapatillas. Ya pilla las zapatillas, ¿eh? Venga, 3, 2. Venga, prueba la cama. ¡Uno! ¡Está bien! Bueno, una para ti y otra para mí. Bien, 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 bien. La verdad que la habitación está súper bien. Aquí ha venido el señor muy amable y nos ha dejado todas las maletas. Y este tiene hasta albornoces. Pues parece que está bien. Vamos a ver si lo disfrutamos un ratito. ¿Sabes que es un hotel de calidad? Cuando tiene un albornoz blanco. Vamos a desayunar. Hoy ropa cómoda, que hoy nos espera un free tour. Y en San José hace fresquito, ¿eh? No es las playas. Ala, que lo sepas. De aquí, desayuno español. Desayuno de aquí. Desayuno español. Es lo que hay. Bueno, pues nuestro último día aquí en Costa Rica y vamos a ver si conocemos un poquito la capital. Hemos cogido un free tour con freetour.com para conocer la ciudad. Son aproximadamente 3 horas y nos incluye varias entradas a diferentes teatros. La quedada es en el Teatro Nacional, que está aquí detrás, entre los tejados rojos. Y a las 9 de la mañana se esperan unas chicas ahí con un petito rojo y el paraguas blanco. Así que nada, vamos para allá. Mercado artesanal, está abierto los domingos. Thank you.
Luisita de Fritur y Cristina, muy bien. La verdad que nos ha dado un paseo buenísimo. Eso sí, nos recomendamos un sitio para comer, estamos esperando y a ver qué tal. Es que tiene muy buena pinta. Nuestro último desayuno. Ya nos vamos dentro de un ratito. Y ala, qué feliz. Ella mientras tenga los cereales estos de chocolate, qué feliz. Pues nada, vamos a disfrutar